El esperado torneo interescolar de fútbol 7 que cada año tiene al frente en la organización al exfutbolista Jaime Drago se desarrollará este sábado 4 de mayo en el campo deportivo del Colegio San José Obrero. La finalidad del torneo es el resurgimiento del deporte nacional. Es por ello que está dirigido a niños y niñas de 12 años. El sistema de eliminación, que es un pequeño torneo entre la serie, y que vienen las cámaras y tratan de hacer un programa semejante a lo que ustedes, el periodismo, lo trata de hacer, o los grandes... El evento se realiza de forma interrumpida desde el año 2007 y este 2013 llegará a 21 ciudades del país. Es decir, cerca de 7.500 niños tendrán la oportunidad de mostrar su talento. Alexander Fleming, Claretiano, Lord Kelvin, Daniel Oile, Modelo, Champañán, son solo algunos de los equipos participantes. Pues es una vitrina para que los vengan a ver, y si ya tiene un chico, tiene condiciones, ya tendrían que crearse pues centros de alto rendimiento, hacerle un seguimiento, pero ya le compete pues a la Federación Peruana de Fútbol, o le compete a las otras autoridades. Los primeros lugares se llevarán trofeos e implementos deportivos.